Bueno, estamos por supuesto frente a este río y a este paisaje fenomenal que es el río Gualeguay. Andrés, bueno, gracias primero, lo mismo que Gastón, por invitarnos, por hacernos partícipes de este recorrido. Ni la costa del Paraná ni la costa del Uruguay, el Gualeguay. El corredor del centro de la provincia, el corredor del Gualeguay. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir. Para nosotros es un honor poder llevarlo a dar una vuelta y mostrar el atractivo natural que tiene Rosario del Tala, que es nuestro río Gualeguay, que es nuestro parque balneario. Y bueno, acá lo vamos a navegar un poquito, vamos a poder ponerlo en imágenes, lo que nosotros tanto pregonamos, ¿no es cierto? Mirá, ya arrancamos, Mauro, con un banco de arena realmente muy importante que... Convengamos que no es accesible, o por lo menos la gente no viene a este lugar. Mirá, a estos bancos de arena acceden aquellos que conocen, que son del pueblo, que tienen algún tipo de entrada. Estamos en la zona norte de lo que vendría a ser Playa Grande, antes del puente ferrocarril, donde ahí se hicieron unas excavaciones para lo que fue posteriormente la defensa del puente carretero. ¿Sí? Claro. En esa barranca que se ven ahí, son excavaciones que se hicieron para esa defensa, en el cual el río, al serpentear continuamente, el único río que nace y muere en la provincia y en sus 800 y tantos de kilómetros, serpentea continuamente. Y en cada costa, en cada curva, deja una barranca de un lado y un hermoso arenal del otro. Que es el que realmente se puede ver, apreciar y disfrutar. Y también algo muy característico de lo que es el Gualeguay es la gente que estamos observando allí arriba con sus hornos. Contanos lo que están haciendo. Bueno, esa gente acá en muchos lugares del río que no son dentro del parque balneario se hacen ranchos, barra de amigos que les gusta pescar, familias que les gusta la vida al aire libre. Con las autorizaciones pertinentes del dueño del campo, en fin, o a veces los mismos propietarios, hacen sus propios ranchos, sus propios lugares costeros para venir y disfrutar de un buen día o de unos cuantos buenos días, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo está el río hoy? ¿Está crecido? ¿Está en un nivel normal? Hoy estamos... No, el río Gualeguay no tiene nivel normal porque es un río que no tiene... Es inconstante en su altura, o sea, baja, sube, es oscilante. Hoy estamos en unos 3,72 metros, es una altura alta, pero está en caja el río. Si nosotros decimos en caja porque el río todavía no ha sobrepasado todo lo que es la barranca, ¿no es cierto? Entonces, decimos que el río está en caja, que está dentro de su cauce. Y estamos llegando a un lugar también característico, tradicional, emblemático, que es el, a ver, para definirlo de alguna manera y ubicarnos, es el primer puente, el ferroviario, o como se lo conoce históricamente. Este es el puente ferrocarril, exactamente, un lugar emblemático, un puente que tiene muchísimos años y que es una postal. Cuando uno pasa por la ruta, claro, Imposible no verlo y admirarlo también. Y bueno, ahora tenemos la dicha, la suerte de que un grupo de entusiastas del ferrocarril han creado un club, ¿sí? Que el Ferro Club de Rosario del Tala, donde hacen viajes en zorrita hacia el río, que es un paseo hermoso, que la verdad que es digno de ver porque hay unos paisajes por adentro del todo el recorrido de las vías, que la verdad que es muy atractivo y la gente se engancha muchísimo en hacer ese tipo de viaje. Hay una página de Facebook que es Ferro Club Tala y ahí se combinan los viajes para esa gente que es de un club, sí. No tiene ninguna función de lucro, sino que cobran un pequeño boleto y te traen en un paseo que es sin lugar a duda muy pintoresco e inolvidable. O sea que salen desde la estación hasta el río. Desde la vieja estación hasta el río, ida y vuelta, ¿no es cierto? Un paseo, la verdad, hermoso, que te voy a invitar para que lo vengas a hacer con los chicos del Ferro Club. Vas a tener que hacer un par de esfuerzos porque ya el hecho de que suba, de que me ponga el chaleco, ya Gastón me convenció primero y cuando vine... ¿Ya estabas convencido? No, te tocó una parte a vos. Bueno, no, me alegro mucho y la verdad que denota el compromiso que le pones a tu trabajo, algo que no te animaba a hacerlo. Te subiste igual y lo estás disfrutando. Estamos
A ver si Mauro puede justamente enfocar este sector. ¿Es un sector que formaba parte de un proyecto o sigue siendo un proyecto para mejorar precisamente el balneario? Esto es un proyecto que se inició hace unos años ya, a raíz del rompimiento que tenía las cabeceras del puente. Es un proyecto para defender los puentes y defender nuestro espigón del puente viejo, que ya lo van a enfocar, que es el que contiene todo el agua para que no cruce derecho por nuestro parque balneario. Y bueno, un proyecto que empezó como una defensa, que después mutó a una costanera, que al final fue inviable, pero sí el intendente Hugo Pitura redireccionó toda esta obra para que se hiciera lo primordial, que era defender el puente. Después el resto era un anexo que se podía hacer y que quedaba muy lindo, pero a los costos de hoy es inviable. Bueno, y este es un sector también tradicional, porque estamos en la zona de lo que era el puente viejo. Esto era el puente viejo, este era el puente que se cayó, ¿sí? Y que nos ha quedado el viejo espigón como contención de todo lo que viene ahora, que estarás viendo. Bueno, está la bajada de lancha, claro. Y está, ahora sí empieza todo lo que es el sector de Playa Grande, uno de los arenales más grandes y más imponentes que tiene el río. Y bueno, ahí tenemos, se concentra la mayor cantidad de actividades en todo lo que es el verano, ¿no es cierto? Un río, el Gualeguay, que nunca deja de ser temeroso. Mirá, el río, como cualquier otra cosa, hay que conocer y hay que tenerle cierto respeto. Nosotros es un trabajo que hemos iniciado, el de tratar de desmitificar esas cuestiones, porque el río no se lleva a nadie, sino que hay gente que, bueno, no toma las precauciones del caso y pasan los accidentes. Pero en la temporada de ríos que nos han tocado a nosotros, hemos iniciado una capacitación para tener guardavidas profesionales con libreta nacional, y eso lo hemos capacitado en nuestra ciudad, en Rosario del Tala, por decisión de Hugo Pitura. Y bueno, hemos logrado brindar una seguridad aún mayor y con mayor compromiso hacia hacer la docencia de esto. El río no traga a nadie. Hay que tener en cuenta que es un río que es para respetar, y que si uno se baña, si no sabe nadar y se tira al agua dentro de los límites que le pone el guardavidas, jamás va a pasar nada. De hecho, en todas estas temporadas atrás no hemos tenido ningún accidente, así que eso es muy importante. Es una cuestión de conciencia, básicamente. Es una cuestión de conciencia, tal cual. Bueno, también implementamos que ninguno de los bañistas que son nadadores, que les gusta nadar en agua abierta, salga sin su torpedo, que es un torpedo de seguridad que se engancha a la pierna por cualquier eventualidad que le toque, tiene algo para salir a flote. Eso lo hemos implementado como regla básica en todo lo que es la temporada del verano, porque hay mucha gente que sabe nadar, le gusta y lo practica en el río, pero no quita que un calambre o alguna cuestión de esa te haga pasar un mal rato. Entonces, con eso minimizamos un poco el riesgo, ¿no es cierto? Andrés, bueno, ahora estamos ingresando también a un lugar que la gente de Basavilbaso conoce mucho, que es el denominado Pozo de los Cuatro. Exactamente, esta es la segunda playa que tenemos dentro del parque, que es denominada el Pozo de los Cuatro. También una playa que tiene mucha historia, que tiene mucho sentido, porque mucha gente que no le gusta tanto el ruido de los paradores que tenemos en nuestra primera playa, ni el mismo Seibo, que es la gran cantina que nosotros tenemos ahí, el gran dispensario, viene a esta playa donde encuentra mayor tranquilidad y, bueno, mayor serenidad. En una época, hace bastante tiempo, estaba como dividido, este sector era un poco copado por la gente de Basavilbaso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, bueno, me alegro que lo vengan a ocupar de nuevo, entonces. Ahí se ven un poco los destrozos que hace la creciente. Tengamos en cuenta que hace poquito que ha bajado y el agua estuvo más o menos a la altura de las raíces del árbol que se ve en la,
en el margen derecho. Entonces deja esos destrozos que después nosotros... Claro, vos decías que el río no es estable, pero cuando el río Gualeguay crece, crece y realmente deja las huellas. Sí, por supuesto, desborda, viene con una correntada muy fuerte, viene una... Cada vez notamos que viene con un poco más de velocidad del agua, producto de que, bueno, la deforestación en los campos, que vuelca muy rápido el agua hacia el río. Convengamos que este río se nutre de todos los arroyos, de todos los desagües, de todos los campos que viene desde el norte, y bueno, toman una fuerza importante. Entonces, de ahí viene el cuidado que ustedes vieron ahí con el resto de calles de hormigón, que cuidamos las barrancas porque las barrancas son el freno natural que tiene el río. Claro. Y es con lo único que nosotros sostenemos todo lo que es nuestro camping, ¿no es cierto? Ahora, la vegetación es también realmente muy, muy verde y muy pintoresca. Bueno, ahí lo que estás viendo es todo el sector de camping, que son más de 30 hectáreas, que tiene 200 churrasqueras con sillas y demás. También hay sector de baño y complejo. Y por acá adentro nos corta un sendero de 6 kilómetros y medio para hacer avistaje de aves, senderismo, safari fotográfico y demás. Y que tiene dentro un bosque en galería que la verdad que es impresionante. Uno nota la diferencia de temperatura que hay ahí adentro. Sí. Y es muy elocuente porque en verano estamos a 20 y tantos de grados y ahí adentro está fresquito como que si estuviera en tu habitación con el aire acondicionado. Entonces, es un lugar, poder encontrar mucha variedad de árboles, como así también de aves. Nosotros tenemos registradas más de 100 aves dentro del parque, ¿no es cierto? Y ahora vamos camino a lo que también conocemos históricamente como Rincón Hondo. Exactamente, acá estamos agarrando una de las canchadas que después de una curva, esta es la canchada de la curva de Banegas, ¿sí? Donde está, hay una laguna del otro lado. Y después vamos a agarrar todo lo que es el sector de Rincón Hondo, un Rincón Hondo que se vio transformado. Tuvo muchísimos años abandonado hasta que... bueno, una decisión de Hugo que quería recuperar esa playa emblemática para todos. Y bueno, en ese trabajo nos vimos y lo hemos logrado, hemos inaugurado, reinaugurado hace 2 años. La playa de nuevo está en funcionamiento, pero con una particularidad. Quedó una isla en el medio. Ajá. Que se forma un río muerto, ya lo vamos a ver, que es donde estaba el viejo Rincón Hondo. Y en el camino donde uno transitaba para llegar hasta la playa, se hizo un corte, que ese corte empezó siendo un cañadón de agua donde pasaba y terminó siendo una apertura del río impactante, enorme y que, bueno, transforma, claro, ese sector. O sea que todo eso que vos me contás lo termina transformando la propia naturaleza. Exactamente, la naturaleza rompe, hace ese cañadón, como le decimos nosotros, que es un paso de agua, y con la fuerza del mismo agua va rompiendo, abre un canal, deja una isla con un río muerto y hace, como le dicen acá, que se hace un lo tapia todo, genera otra barranca copiando el nuevo cauce del río. Es algo llamativo. Sí, es la naturaleza misma. Si uno se pone a ver, es algo extraordinario, ¿sí? Porque el río mismo se encarga de formar el nuevo cauce, dejar un espejo, un ojo de agua con una isla que la verdad que es digna de ver y que uno no se cansa de pasar. Y el mismo arenal, hay otra particularidad, el mismo arenal que uno conoció cuando podía ir a Rincón Hondo, el mismo arenal con las mismas características las hizo, pero de este lado de la isla. O sea, es algo extraordinario. O sea que en esta temporada que se avecina va a estar habilitado, la gente podrá, como lo hacía antes, venir, disfrutar de este lugar. Es cierto, con algunas características, como vos decís, distintas, pero se puede llegar bien, el camino está en condiciones. Sí. Nosotros hace 2 años hicimos la apertura de eso. Estaban los caminos borrados, en fin, sí. Había un montón de dificultades.
Ahí sí, tomás la cámara, ahí donde dice Laguna de Banega, por ahí viene el camino que viene desde Playa Grande, ¿no es cierto? Sí. A pocos metros es donde se dividen los caminos y hace el de ida y el de vuelta para esa playa. Claro. Esta parte es ancha. Esta parte es ancha, esta parte es un espejo de agua importante, donde se generan muchos remolinos si uno ve en el agua. Y bueno, tenés la posibilidad de encontrarte a la izquierda con un arenal, sí. con aves, que es un espectáculo magnífico, con ese sauce que está cayendo sobre el arenal. Es la postal de Rosario del Tala. La verdad que sí, es una de las cosas más lindas que tenemos para disfrutar y para brindar a quienes nos visitan y nos quieren conocer, ¿no es cierto? Acá una particularidad del río que en la época que pasaba el gas por la provincia, sí. Hicieron una perforación por debajo, 2 metros debajo del lecho del río, acá justamente donde estamos pasando ahora, donde ahí se ven los carteles indicatorios, claro. Donde pasan el ramal del gas de la provincia, pasa acá a 2 metros abajo del lecho del río. Veíamos gente a nuestra derecha recién, que es gente que viene tranquilamente por el camino. Sí, esto es todo zona de camino, acá claro. Se llega todo, esto es parte del parque balneario y acá se llega todo con auto, ¿sí? Por supuesto que la vista y el paisaje es otro, totalmente. Pero es perfectamente transitable y se va camino a la última playa que ya estamos muy cerquita de ver. ¿Qué profundidad, por ejemplo, tenemos en esta zona o ya ingresando a Rincón Hondo? Varía mucho porque la profundidad se toma en la cabecera del Puente Viejo y es como una profundidad testigo, ¿no es cierto? Nos sirve a nosotros, tanto como la gente de Urdinarrain toma la medida del río, de la altura del río de nosotros. Podés encontrarte con partes que tienen unos 5, a la altura que está a 3 metros del río en la cabecera, podemos encontrar parte de 5 o 6 metros, como por ahí encontrar en caída de pozo que pueden encontrar más de 15 metros de profundidad. El lecho del río no es parejito, tiene sus accidentes y eso es lo que lo hace también lo atractivo. Bueno, siempre se ha dicho que el Gualeguay se destaca por tener muchos pozos. Claro, sí, bueno, es un hecho natural, en cada curva tenemos un pozo porque la barranca, el agua con la fuerza que viene es frenada por las barrancas y ahí se genera un remolino donde parte del agua retorna y va haciendo ese ojo, que ese ojo es el que va haciendo ese agujero en el lecho que es un pozo. Bueno, esto que vemos es imponente. Lo que está tomando la cámara en este momento es de una belleza natural realmente para destacar. Es muy lindo. La verdad que yo que de toda la vida he venido al río y me gusta mucho la vida de acá, del río, nunca me canso de verlo, pero a mí porque me gusta. Pero trato de contar cómo es de transmitir esas cuestiones porque me parece que es algo de lo poco que tenemos natural y que se puede vivir y experimentar con prácticamente muy pocas cosas. Acá con un silloncito o una lonita, un mate, te sentás y te puedo garantizar que ya sos feliz. ¿Eh? Y mucha gente se ha inspirado con el río Gualeguay y su entorno para la poesía, para la música, es mítico en ese sentido. Sí, desde Atahualpa Yupanqui, que lo tuvimos viviendo un año en nuestra ciudad, hasta Víctor Velázquez, que hoy en la actualidad vive en nuestra ciudad. Todos ellos se han inspirado en el Gualeguay. Bueno, acá estamos viendo lo que yo hasta hace poquito te estaba marcando. Vamos a desacelerar porque el río está como muy correntoso, ya venimos fuerte. Eso que uno ve acá, que es teóricamente donde sigue el río, acá derecho, donde pega con esa barranca, ese empezó siendo una apertura, un cañadón donde corría el agua a cierta altura. Bueno, el río, durante muchos años que se abandonó este lugar, se empezó a agrandar y bueno, es a hoy que pasa todo el caudal, todo el cauce del río pasa por esa apertura que uno ve ahí. Y si uno mira a mi izquierda, que baja,
ahí esos palos que han puesto, que son seguramente para sostener el riel o alguna línea, eso es lo que ya comenzó a hacer el río, a tapiarlo, ¿sí? Es lo que yo te estaba diciendo, ahí va a formar la curva y va a dejar esa isla de atrás como un río muerto, ¿sí? Que a cierta altura, cuando desborda el río, le tira agua, y así, cuando baja mucho el río, llega a un nivel que se queda estancada el agua ahí. Eso que estamos viendo, acá uno doblaba hacia la izquierda y tomaba todo el cauce del río, ya se ven las barrancas altas donde uno doblaba y ya tenía la playa. Bueno, eso hoy no existe más, es una isla y la playa queda de este lado con esta apertura. Era lo que estaba marcando, quedó parte de la infraestructura de lo que es el río, metida en esa isla que se ha hecho, que la verdad que es una cuestión, un hecho natural que impacta. Bien, Andrés, hemos hecho un recorrido bárbaro, a nosotros nos ha gustado. Acá tenemos, bueno, justamente una barranca y acá es donde... Acá vamos a dar la vuelta y sí, ya nos vamos a encontrar con lo que es el nuevo arenal que ha dejado Rincón Hondo. Ahí ya se puede ver cómo asoma la punta y ese arenal que ya lo van a ver. Eso es lo que yo te marcaba hoy de los remolinos cuando choca el agua y viene con una fuerza bastante... ¿Por qué se llama Rincón Hondo? Te decía antes que era la playa más honda que había, y le han hecho ese apodo. Ahí tenemos el arenal, fantástico. Un arenal imponente con una particularidad que tiene el río Gualeguay, que tiene una arena bien blanca, bien fina, que da esa sensación de limpieza, de algo tan natural que la verdad que invita a descalzarse y andar ahí caminando por esa arena, ¿no es cierto? La verdad que estoy sorprendido con esta imagen. Es muy lindo y en cada... lo habrás podido ver y ahora cada vez que uno va descubriendo más de estos accidentes del río, va descubriendo que estos arenales con distintas formas existen en cada una de las curvas del Gualeguay, ¿no es cierto? Si seguimos, por ejemplo, ¿a dónde nos lleva el río? Porque acá vamos aguas abajo. Acá vamos agua abajo, acá vamos al norte. Ahora si nosotros vamos a seguir bajando un poquito, si bajamos mucho más, vamos a encontrarnos con otra playa que nunca se habilitó porque en realidad era una... donde sacaban arena, que se llama la calle de Sal, ¿sí? Que es un lugar también que es muy conocido, mucha gente viene a practicar la pesca deportiva a ese lugar porque es un lugar muy lindo, muy pintoresco también, que ya está mucho más aguas abajo. Y si seguimos, llegaremos hasta el paraje de Las Guachas por acá y después nos iremos hasta Urdinarrain como hicimos la travesía el fin de semana pasado. O sea que llegar a Urdinarrain en lancha y a través del río se puede ir normalmente. Sí, 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 es posible. Siempre hay que tener en cuenta la altura del río para que esté navegable. Claro. Pero con esta altura que tenemos hoy, sí, en lancha, aparte es un paseo fenomenal, es una experiencia inolvidable. ¿Y en cuánto tiempo lo haces desde... bueno, el puente, por tomar una referencia, hasta Urdinarrain? Mirá, depende muchísimo en qué lo hagas, de la carga que lleve. Nosotros, por ejemplo, como estamos hoy. Cuatro, y nos llevaría aproximadamente un día entero. A buena velocidad, un poquito menos de un... Estoy hablando de un día de luz, ¿no? No estoy hablando de 12 a 12 de la noche, no 24 horas. Acá tenemos... como para ir de alguna manera cerrando la nota, también una vista, un lugar con el sol reflejando incluso en el agua, fantástico. Sí, este lugar se llama la Playa Escondida, una playa que no está habilitada, nunca se habilitó, pero que la gente la usa mucho porque hay mucha gente que no le gusta, que le gusta más privacidad, que quiere más calma y ocupa estos sectores. Ten en cuenta que el arenal viene... cuando el río está a un metro y moneda, el arenal viene hasta cerca de donde estamos navegando hoy con la lancha y es de esa arena bien blanca, así que la gente lo ocupa muchísimo para venir
a relajarse, a tomar sol, en fin. ¿Cuándo se inaugura la temporada? El 8 de diciembre, si Dios quiere. ¿Estás invitado? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el paseo, muchas gracias por mostrarnos este encanto, esto que la naturaleza nos ha regalado. La verdad que el agradecido soy yo porque en la función que me ha encomendado el intendente Hugo Pitura, que es la de la dirección de turismo, ni más ni menos, un poco el desafío era eso, abrir el río para la gente, abrir el río para que nos conozcan, que sea una posibilidad más en el abanico de posibilidades, valga la redundancia, que tiene la provincia de Entre Ríos a nivel turístico. Es un corredor nuevo, lo hemos puesto en funcionamiento en esta gestión, en estos últimos 4 años desde la Secretaría de Turismo, y que necesitamos sí o sí visibilizarnos. Y para visibilizarnos lo más importante es que la gente de nuestro alrededor nos conozca, porque si no queda como muy, muy disperso. Y para eso el año pasado hemos firmado con la gente de Rocamora, con mi gran amigo Gastón Boet, y la gente de Basavilbaso, una microrregión, claro, para hacer trabajo en conjunto, para poder visibilizarnos, porque siempre se habla mucho de la costa del río de Paraná, ahora se habla muchísimo de la costa del río Uruguay, y nosotros un poco en el medio nos sentíamos como desprotegidos, ¿no es cierto? Y tenemos mucho para mostrar, de mucha calidad, y entonces es un gran y un lindo desafío el que nos ha tocado. Y gracias, Gastón, también, porque has estado, nos has invitado y acá estamos, ¿eh? Y bueno, sí, no, la idea es justamente esto, poder aportar un poco para colaborar y que se conozca la belleza que tiene el centro de la provincia y que no es solo las costas, como decíamos, del Paraná y Uruguay, sino que el centro tiene mucho para aportar. Bueno, muy bien, con Mauro en cámara, Mauro Castillo, disfrutando nosotros de este hermoso paseo por el río Gualeguay, queriendo, pretendiendo mostrarle a la gente de Basavilbaso, a la gente de la región y a la gente que también a través de los distintos canales pueden ir observando lo que significa no otra cosa, como lo decía Andrés, una invitación para que en esta próxima temporada estival todos, de alguna manera, podamos disfrutar de esto que, bueno, lo tenemos a mano y muchas veces no nos damos cuenta. A mi río Gualeguay. Fritanga de mojarrita, vino tarucha en chupín, escuchando la guitarra, se tienta y silba el crepín. Costeada en Semana Santa, mate, fogón y esperar. ¿Quién nos sacó un amarillo de tu vientre, Gualeguay? Nervadura enamorada, solo del terruño mío, por serle fiel para siempre, no te salí de Entre Ríos. Federación Federal, concordia, abrazo de vida, beso eterno en las entrañas de mi provincia querida.